Un año más, el piloto de la Isla de La Palma, Miguel Suárez, cuenta con el gran apoyo del Grupo Rivera, concesionario oficial de la marca Iveco para esta temporada 2021. Aprovechando la celebración del 37 Rally Orbecame Norte Trofeo Sicar del pasado fin de semana, Miguel Suárez y todo su equipo expusieron su nuevo coche, el Skoda Fabia Rally 2, en las instalaciones de Iveco en Santa Cruz de Tenerife. Escuchemos lo que comentaba en esta presentación coordinada por el compañero de los medios de comunicación, Roberto Martín. El acto daba comienzo con la entrega a Miguel Suárez del trofeo como Mejor Piloto de Canarias 2021. Nombre de la Asociación de la Prensa del Motor de Canarias, es para mí un privilegio hoy entregarle a Miguel Ángel, por fin, entregarte por fin el premio que te acredita como mejor piloto de Canarias 2020. Darle muchísimas gracias a toda la Asociación de la Prensa en Canarias por haberse fijado en nuestro trabajo, tanto de todo el equipo como mío y de, sobre todo de los patrocinadores, que han hecho posible que yo pueda conseguir estos éxitos, y con mucha ilusión para poder continuar y seguir mejorando, ¿no? Esto ha sido un impulso a seguir trabajando, a seguir mejorando día tras día y afrontar esta temporada aún con muchas más fuerzas que el año anterior, ¿no? Somos un equipo muy ambicioso, el cual pues no se conforma con los éxitos conseguidos, sino queremos seguir cosechando triunfos y para eso venimos muy bien preparados para el inicio de esta temporada, ¿no? Bueno, quizás yo opino que casi todos partimos de la base, sin ser Geray, partimos de la base de que nuestros coches con mejoras, casi todos, prácticamente los coches son iguales, son mejoras que pequeñas mejoras, de que es un poquito más de potencia, más tal. Entonces, en condiciones normales, los coches no han sufrido esos grandes cambios como para que haya una, que esté el nivel más igualado, como dices tú. Creo yo que, bueno, Enrique parte como favorito quizás por tener la experiencia y el rodaje que tuvo durante el año pasado. Nosotros tenemos un coche evolucionado, también tenemos que adaptarnos a él, que creo que lo haremos muy rápido y bien, igual que los demás rivales también. Un poco como bien ha dicho Miguel, al final la diferencia entre este modelo y el antiguo es todo cambia, pero no son grandes cambios, son pequeñas mejoras que hacen que sea aún más competitivo, más fiable. Y los tres puntos que más destacan son: motor, tiene más potencia y más par, la suspensión está rediseñada y es más efectiva, y igual que los diferenciales. Este coche tracciona más, absorbe mejor y corre un poquito más. Los resultados que hemos tenido, la repercusión social que nos ha traído a nuestra casa, ha sido muy, muy importante. Obviamente, después de tener los resultados que han tenido con el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio que han hecho ellos, han quedado los terceros en la general. Hombre, pues yo creo que en una situación cuando llevaban tiempo sin correr, es decir, ha sido uno de tantos motivos que hemos tenido para renovar con ellos este año. Y bueno, y aquí está el coche. Absolutamente. Las personas son fundamentales. Puede haber muy buen coche, puede haber buenas intenciones, pero si las personas no tienen un esfuerzo por detrás y una constancia, no vale de nada, no se llega a nada. Uh-huh. Entonces, en lo que me ha contado Luis, pues tanto Miguel como Daniel, es un equipo perfecto. Gente humilde, gente trabajadora y gente con mucha ilusión. Y por lo tanto, bueno, yo creo que vivir como sueña, ¿no? El sueño hecho del llanense, yo con Miguel, y totalmente convencido, ¿no? La capacidad deportiva de él, de Dani, del equipo, y bueno, apostar por él desde la Consejería de Deportes, desde la Consejería de Turismo. Hemos fusionado lo que es turismo y deporte, creo que ha sido un gran acierto, y bueno, desearle la mayor suerte del mundo. Que esté en las manos de Miguel Suárez, que nos ha demostrado grandes triunfos. Estamos orgullosísimos, tanto en la marca Pirelli como en Neumáticos Atlánticos, y en mi nombre, por darle las gracias, porque el que confía en nuestra marca, para nosotros es muy importante. Pilotos como él, que confíen en la marca, pues imagínate lo importante que llega a ser.